A festejar los 10 años de gobierno de la Unión Cívica Radical para dar un impulso también a los años que vienen. Nos parece que acá hay una gran administración que hay que apoyar, fortalecer y bueno, y segundo, porque yo soy un caminante del interior de la provincia, a pesar de ser un dirigente de Córdoba, y estoy recorriendo permanentemente el interior y creo que era muy importante venir a ratificar acá, que es una zona que importa mucho, que tiene una gran trascendencia en el orden provincial y bueno, por esas cosas estamos acá. ¿Cómo se hace en la legislatura de Córdoba para defender algunos proyectos que ocurren en Calamuchita y para votarlos? Mire, nosotros estamos, uno de los temas centrales que se ha tocado en el último tiempo es lo del vertedero de San Ignacio. Hemos tenido una postura muy crítica, hemos presentado proyectos respecto a esa cuestión para que no se lleven a cabo. Nos parece que hay que defender el medio ambiente, que no era un proyecto viable. Hemos hecho la defensa, me tocó a mí participar cuando se debatió la expropiación de esos lotes. Yo hice la defensa dentro del bloque de la Unión Cívica Radical diciendo que no era viable. Y bueno, estamos en permanente contacto con los intendentes y también con las autoridades partidarias que nos van diciendo las cosas que están pasando en Calamuchita. Es una ciudad que ha sufrido mucho. Fue un gran desafío para el gobierno radical cuando asumió Favor la primera vez. Yo me acuerdo, yo era presidente del Foro de Intendentes Radicales en ese momento. Y bueno, era emblemático Villa General Belgrano como la gran endeudada de la provincia. Eran los tres municipios más endeudados de la provincia, uno era Villa General Belgrano. Y era todo un desafío sacarlo adelante. Y bueno, creo que con austeridad, con tesón, con gestión, esto se logró revertir, se empezó a trabajar con la gente, se logró la confianza, se logró que la gente empezara a pagar de nuevo sus impuestos. Y bueno, es el huevo y la gallina, ¿no? Si no hay plata, no se hacen las obras, no se hacen los servicios. Pero primero hay que lograr la confianza y para lograr la confianza hay que hacer los servicios. O sea, al final, con esfuerzo se demostró que se podía. Un gran idealismo, armaron equipo, yo lo vi como lo armaron. No era un solo hombre, un solo líder, sino que era equipo de gente. Y bueno, y eso se ha dado en continuidad. Y es muy importante cuando hay continuidad en las gestiones. Y lo de Hoss es continuidad de lo de Favot. Y ese es el éxito, ¿no? Porque cuando uno pone el objetivo allá lejos, en la planificación, en la prevención, en todo lo que es la ejecución y el desarrollo, es importante que los gobiernos sucesivos mantengan el objetivo y se dé continuidad. Y que la gente deposite la confianza y le dé la oportunidad al partido que está gobernando seguir gobernando, aunque cambien los actores. Lo importante, como decía Alfonsín, son las ideas y no los hombres. ¿Cuál es el próximo debate que se va a manejar en la legislatura y que vamos a ver todos los argentinos? Mirá, lo que se viene ahora, que entra el 15 de septiembre, es el presupuesto. Es una gran batalla, es una decisión, es una discusión delicada, porque si no aprobamos el presupuesto estamos dejando en manos del gobierno la reconducción del mismo, con todo el uso de todos los superávites recaudatorios que han tenido. Este año ya vamos en lo que va de julio, hasta el mes de julio ya llevábamos 24 mil millones de superávit de recaudación, lo cual le da un manejo discrecional en virtud de los DNU al Ejecutivo para asignarlo donde ellos quieren. Entonces van a estar los que no van a querer aprobar el presupuesto por una cuestión de concepción ideológica y vamos a estar los que vamos a querer aprobar el presupuesto pero con índices certeros, con índices ciertos, que realmente abarquen lo que puede ser un superávit recaudatorio y nosotros asignarle desde el Congreso el uso de los recursos a las partidas específicas que creamos que tienen que ir, salud, educación, obra pública, lo que fuera, pero ya asignarlos al Congreso y no dejarlo librado a los DNU de la Presidenta para que ella discrecionalmente los asigne.